estamos en el volcán más activo de acá, ¿no? Casi en la cima. Y ahorita voy a estar muy distraído porque no les puedo poner tanta atención, así que ustedes disculpen. Me quedé en que de Sumatra compré mi boleto a Kuala Lumpur, ¿no? Ahora tocaba ir a Tailandia, pero primero tenía que arreglar algunas cosas acá. Acá, ya el hotel de Chinatown es como mi casa. Ya todos los administradores me conocen, las administradoras, limpieza. Y ahora, en casa, conocí a Julie, una francesa. Y hicimos buena compañía unos días. Yo tenía pendiente la visa a Tailandia, tenía que sacar la visa a la embajada. Tenía pendiente la conferencia con Solidio. Ya se está haciendo una muy, muy buena costumbre. Julie se fue, ¿no? Tenemos la subida, ya se iba a Francia. Y además yo tenía las cosas que hacer en Pena. Me agrada mucho Pena. Entonces fui de nuevo y fui al templo de la montaña. Es uno de los templos budistas más impresionantes que hemos ido. Pero, es que aquí está un poco complicado, pero... Un poco complicado. De que fui al templo ese en la montaña. De los templos budistas que más me han gustado en la vida. Significa hacer los sueños realidad. Saqué mi visa y me fui por tierra a Tailandia. Me tocaba ir a la Full Moon Party porque ahí quedé ver a Alex y a Gerardo. Entonces crucé a Koh Phangan, ¿no? La isla de la fiesta. Yo ya he ido a varias fiestas. Esta sería mi cuarta Full Moon Party. Una vez fui con unos mexicanos. 2007. Luego fui con unos gringos y luego fui con otros mexicanos, con el Jordi y con el Ferse. También lo pasamos de todos. Fue la que más, la fiesta que más me duró. Y ahora pues iba a estar con otros mexicanos. Siempre es bueno ir a la Fórmula 1 con los mexicanos. Entonces quedé de ver ahí al Alex. Ese güey y yo vivimos juntos en Barcelona, así que tenemos bastantes historias. Y traía a un amigo, Ashley, de Inglaterra, de huevos el Ashley. Y poco a poco se fue armando el grupo. Conocimos a Bianca de Brasil, conocimos a Isadora, también
de Brasil. Luego, Latinoamérica está acá. Pues tenemos ingleses, argentino, otro argentino, brasileño. ¡Hola! ¡Estamos todos! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Ya no estamos en edad. Ya no estamos en edad. Se lo dije a Alejandro. Pero no entiende. Muy buen grupo latino, puros de América. Estamos revistas de América, somos 35 países. Me despedí del Alex, me despedí de Ashi. Fui a mi isla favorita con el Gerardo. Son tres islotes colgados por una puente de arena. Sí, en el ferry, a Hernán, a Cristian, a Walter, a Jeremías, otro Hernán, y bueno, me tocaba hacer un recuento con el Moyo. Moyo tenía tiene su negocio de scuba diving ahí en Cotao, y ahí lo conocí en Dahab también, en Egipto. También nos pusimos al día, y ahí ya se fue Gerardo, se fueron los argentinos, me quedé solo ahí en Cotao. Y en el otro hostal, cambié, ahí conocí a Fernanda, a Loreto, unas chilenas, a Iván, otro chileno, a Gonzalo, un catalán, a Diego, un argentino, a Sebastián, un colombiano. Y también, ahora sí, el American Power estaba de nuevo, ¿eh? Rentamos unas motos, recorrimos todas las playas de Cotao, todos nos fuimos juntos a Koh Phi Phi, y de ahí nos fuimos juntos a Phuket. Thank you.
quería ir yo a Chiang Mai, ¿no? Al norte. Entonces me fui para allá y hace 9 años, en el 2007, hice un viaje en moto por toda Tailandia. Y ahora rentaba una moto en Chiang Mai. Todos esos lugares en los que había ido hace 9 años, otra vez los rentaba, ¿no? Ahora fui a Pai. Y en Pai conocí a Niwi y a Baba. Una francesa y un danés. También hicimos muy buen grupo. Fuimos ahí a las aguas termales. Fuimos a, no sé, todos los lugares por ahí en Pai. Es un paraíso. Comes, tienes el río, templos, no sé, a mí es mi lugar favorito. Y ahora tocaba visitar el White Temple. Tocaba hacer mi ritual. Tal cual, se hizo la ofrenda, no sé qué, para el proyecto. Desde ahí bajé a otro templo, o sea, había como una peregrinación, un templo con un puente como flotante, pero estaba más hundido, toda la peregrinación, un árbol con todas las ofrendas. Y después, pues ya, regresaba a Bangkok en los últimos días antes de empezar el proyecto. Fui a un mall y por primera vez nos podemos poner la gorra oficial. Entonces ahora, con esta bella vista del volcán más activo de este país, me despido de ustedes. Ya tengo que volar a esta isla, hacer el cruce. Será una historia para otra ocasión, ¿no? Muchos besos y muchos abrazos.
¿Qué pasa, tío? ¿Subiste? Podría sacar una foto. ¿Para dónde, güey? ¿Yo a ti? Sí.